El estado gaseoso es fascinante y se rige por variables de estado que son clave para entender su comportamiento. Primero, tenemos la presión, que es la fuerza que las moléculas de gas ejercen al chocar contra las paredes del recipiente. Cuanto más rápido se mueven, mayor es la presión. Luego está el volumen, que es el espacio que ocupa el gas. Si comprimimos un gas, su volumen disminuye, pero su presión aumenta. Y no olvidemos la temperatura, que afecta la energía cinética de las moléculas. A mayor temperatura, mayor movimiento, y por lo tanto, más presión si el volumen se mantiene constante. Estas tres variables están interrelacionadas y se describen en la famosa ecuación de estado de los gases ideales, PV igual a nRT. Aquí, P es la presión, V el volumen, N la cantidad de sustancia, R la constante universal de los gases y T la temperatura en Kelvin. Así que, la próxima vez que veas un globo inflarse o el vapor de una olla, recuerda que estás observando la magia de las variables de estado en acción.